Frena de eso, noticias. Lamentablemente el pueblo sigue en las calles, sigue y seguirá hasta que se haga justicia, hasta que los corruptos paguen por sus actos y devuelvan lo que le han robado a las arcas del pueblo, que son del pueblo. Tiene que haber una explicación a las investigaciones hechas por la Contraloría, donde directamente están implicados en actos de corrupción de los diputados de la actual Asamblea, que no han justificado los gastos, mienten al decir de obras comunitarias porque eso es falso. Además de eso, que el Ejecutivo sea serio y saque los corruptos que tiene dentro de su gobierno, incluyendo al presidente. El pueblo no va a dejar de estar en las calles hasta construir su propia alternativa y autoconvocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hoy estamos aquí en las calles, nosotros como sector docente, protestando en contra de la corrupción, en contra del mal manejo que se ha dado al país, cómo se han botado los recursos, el descuido a los servicios de primera necesidad, como es educación, como es salud, como es agua potable, como es seguridad, sanidad básica, la alimentación, que son temas importantes que los gobiernos han olvidado uno tras otro, y que hoy pues vemos que hay escándalos de robo de dinero, robo de los impuestos nuestros, y solución a los problemas no hay. Bueno, hoy nos encontramos acompañando también en la marcha nuestra organización Unión Campesina Panameña, porque como campesinos también estamos siendo afectados por la corrupción que se está dando, y estamos rotundamente en desacuerdo con todo lo que está haciendo las asambleas legislativas. Se están robando también los fondos que nos corresponden en las obras sociales a nosotros, como lo que es los centros de salud más equipados. También estamos siendo perjudicados por las amenazas de las hidroeléctricas, los proyectos mineros. Sé que queremos que nos respeten nuestros derechos, y mucho más como mujeres también, que merecemos este respeto a una vida más digna, sin atropello. Bueno, aquí haciendo un llamado a la concienciación del pueblo a que no se deje ya por el clientelismo político, por la hoja de zinc, por el saco de cemento, por los pedacitos de jamón que dan cada fin de año, y perseverando en la lucha para sacar a los fariseos del templo, para que llegue el momento en que se haga justicia y que los corruptos no solamente paguen con cárcel, sino también que devuelvan lo que se robaron. Porque hablan de Zaqueo, pero Zaqueo fue un personaje bíblico que cuando habló con el Señor, regresó lo robado, más de un tercio a cada una de las personas que le habían robado. En ese sentido, los trabajadores de la Universidad de Panamá estamos en la calle junto al Movimiento Popular, perseverando en el camino al andar una mejor sociedad más justa. Sí, un conjunto de sectores organizados del pueblo panameño nos hemos congregado para marchar pacíficamente y reclamar al gobierno nacional y de emplazar a los clanes del control económico del país, que hay un pueblo organizado y consciente con la plena disposición de luchar por la mejora de sus condiciones de vida. Esa es la esencia de esta marcha, y hacemos un llamado al pueblo en general que siga movilizándose y siga organizándose. Importante rescatar que la juventud está presente el día de hoy, distintas organizaciones del movimiento estudiantil de la Universidad de Panamá, haciendo ver al pueblo panameño que la corrupción nos afecta a todos y a todas, principalmente a la juventud, que en el día de hoy siente desesperanza del futuro. Y es muy importante saber que la corrupción no es una cuestión ajena a la vida de los panameños y panameñas, sino que trata de un cáncer que tiene que ser exterminado, porque va a seguir infundiendo terror en el futuro de los panameños y panameñas, y por eso estamos aquí movilizando en el día de hoy. Bueno, sabes que la marcha encierra una serie de situaciones que verdaderamente no ha cambiado la corrupción, por el contrario, sigue aumentando, sigue la ola contra el pueblo. Nosotros creemos que hay motivos suficientes para crear una pequeña estructura y trabajar sobre una huelga.
trabajar sobre ella, recorrer el país, trabajar sobre ella, como encuentro en la provincia, en diferentes partes, y convencer a la gente que lo mejor es paralizar a Panamá por completo y llamar a un orden social en este país. La oligarquía no va a entender si no le afectamos sus verdaderos intereses. Tras tocarle su empresa, su negocio, ellos sí lo resienten ellos. Y creo que hay que caminarse hacia allá. Explicarle al pueblo que aquí los banqueros no pagan impuestos. Explicarle al pueblo que la evasión de impuestos es un delito real, porque ahí hay alevosía, ahí hay intenciones claras de robar, ¿verdad? Eso es un acto premeditado de antemano. Entonces, sí hay que trabajar sobre una huelga a largo plazo, pero que sea efectiva. Esa es nuestra posición. Realmente estamos viendo el efecto de la unidad del movimiento popular. Son marchas unitarias de diferentes gremios, sindicatos, asociaciones, ciudadanos que han venido a manifestar su rechazo a la corrupción, su rechazo a la desigualdad que se ha instalado en este país, que produce grandes miserias, exclusión en educación, en salud, transporte, vivienda y el ambiente. De manera que hoy estamos demostrando que el pueblo quiere un cambio. Por una marcha más convocada por Frenadeso y un conjunto de organizaciones, todo un éxito, exigiendo que se hagan las investigaciones concernientes con los diputados que se robaron la plata del pueblo, se recupere el dinero y se le dé sanción correspondiente. De igual forma, repudiando los actos de corrupción, tanto de la Asamblea de Diputados como la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo, y estamos planteando de que no aceptamos ningún acuerdo entre los órganos del Estado para que queden impunes los actos de corrupción que se han cometido, ¿verdad? Exigimos recuperación del dinero y cárceles para los corruptos, y no aceptamos ningún pacto que hagan estos sectores producto de que lo que quieren es la impunidad con los que han cometido actos de corrupción. Tenemos que decir que el día número uno, en lo que fue la huelga, ni un minero que participó en la huelga ha querido que se le impuesto de que sea el sindicato amarillo, no. El minero quiere al sindicato Suntra, todos los compañeros juntos, y en la mayoría, todos queremos al Suntra. Tenemos que seguir trabajando en lo que son las afiliaciones para conseguir la unidad de todos los mineros. Porque sin lucha, ¡no hay victoria! Y la pelea es ¡peleando! ¿Cómo la definen ustedes contra la corrupción? ¿Dónde anida la corrupción y cómo se puede acabar con la corrupción? Anida en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Anida en lo que es la estructura de todo el Estado, en función de que los ladrones de cuello blanco, empresarios, que son dueños de esos partidos políticos, le han robado al pueblo su sudor, porque todos nosotros pagamos impuestos. Ustedes que están aquí, los trabajadores en términos generales, el humilde, inclusive que no trabaja, paga impuestos cuando compra jabón, desodorante y demás, y eso se lo están robando. ¿Quiénes? Los PRD, los Cambios Democráticos, los Molirena, los Arnulfistas, los Partidos Populares, su jerarquía. ¿Con quiénes? Con los empresarios. Y ahí está el caso que se da de Odebrecht, ahí está el caso de Blue Apple, ahí están los casos de Panama Paper. Toda esta trama ha sido para robarle al pueblo panameño. Y por eso es que seguimos insistiendo en la constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre, funde el nuevo Estado y llame a elecciones realmente libres y democráticas. No el clientelismo vulgar, corrupto, de comprar los votos, de entregar sacos de cemento, hoja de zinc, para comprar a la población. Hay que barrer esta podredumbre. Ya todos sabemos qué pasa con las auditorías que se presentaron tarde, además de la Contraloría, con relación a los diputados. Y todo esto es para que este país no conozca los nombres, las personas, etc. Todo está bajo un manto de impunidad y también de oscurantismo. Mientras que en otros países se sabe cuál es el modo operando de los ladrones, aquí todo está en secreto. Entonces esto hay que acabarlo. Por eso el pueblo trabajador es convocado junto al resto de la organización del Movimiento Popular, Saúl, ¿cuál es a esta lucha. ¿Cuáles organizaciones participan y qué mensaje llevan a la Asamblea Nacional, Saúl Méndez? Bueno, de hecho ya dije cuál es el objetivo de la marcha y las organizaciones están aquí representadas, representación de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, de profesionales que están convocados en esta marcha en este momento. Esta lucha es de todos. Jamás será vencido.
Frenadeso Noticias.